Lord Vader, ¿esto es acaso una prueba? ¿Más entrenamiento? No. Interesante. Oye. He percibido una conexión entre ustedes dos. Un apego, una debilidad que suponen que es una fortaleza. La muerte de Eve Cobb debería haberle servido de lección al respecto. ¡Ah! Al parecer, no ha sido así. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Eso es lo de menos. Preocúpese usted en una sola cosa. Ahora que usted también lo ha hecho. Lord Vader, ¿qué sucede? ¿Podemos los inquisidores ayudarlo de alguna manera? No, gran inquisidor. No hace falta. ¿Estás segura de que no tienes idea de por qué nos está atacando Vader? ¿Estás loco? Jamás me cruzaría en su camino. Vader no necesita razones para matar las personas. Sencillamente las mata. No puedo creer que te hayas interpuesto. Ya sabes, por mí. Ya te dije lo que sentía. Y supongo que acabo de demostrártelo. Sí, supongo que sí. Aún así, ha sido una estupidez. Va a venir por nosotros. Vamos a tener que matarlo. Es la única salida. Ya lo sé. Así que date prisa. No va a ser fácil, pero si lo logramos, seremos libres. Buscando, Lord Vader. Dos Jedi, un hombre y una mujer. Nos atacará. Es solo cuestión de tiempo. Tengan cuidado, son astutos. Su ataque será muy poco ortodoxo. El Lord Oscuro mantiene una calma imperturbable. ¡Pero qué demonios! Mientras tanto, en los jardines de Coruscant, la futura pareja real festeja. ¡Aún nos persigue! Lucha contra el miedo. Concéntrate. Lo haremos juntos. Ese deslizador. ¡Vamos! Lo más rápido que puedas. ¿Listo? ¡Ahora! Lo ha rechazado. ¡Muévete! ¡Otro! ¡Dale otra vez! ¡No lo puedo creer! ¡Lo hemos derrotado! Aún no. Aún está vivo. Darth Vader, después de tanto tiempo, después de lo que hemos pasado juntos, lo único que sé de ti es que... ¡te mereces esto!
¿Eh? El poder del Lord Oscuro es abrumador. ¡No! ¡No! Lo siento. No pasa nada. Supongo que ninguno de los dos podíamos esperar morir en la cama, al menos después del camino que habíamos elegido. Por lo menos ahora siempre estaré... Y bajo esta desolación, los caballeros Jedi son exterminados por el Lord del lado oscuro. Más tarde, en el Palacio Imperial... ¿Aseguras que estos inquisidores que has matado eran traidores? De acuerdo. Ahora bien, Vader, dime, ¿dónde están las pruebas? Maestro, el quinto hermano me informó de que vio que la mujer permitía que la esposa de Hijo y la hija de esta escaparan. Y que no recuperó el bebé hasta que no se dio cuenta de que la había visto. Ya sospechaba de ella, maestro. La mujer había hecho caer en una trampa a uno de los inquisidores. Estaban dando forma a una coalición contra nosotros. He erradicado la infección antes de que se extendiera. Has dejado un terrible rastro de destrucción por mi capital. ¿Sabías, aprendiz, que tu actuación le ha costado la vida a una senadora que era importante para mis planes? La mujer estaba teniendo una cita en un parque y le tiraste un deslizador encima. Si no soy capaz de mantener el orden aquí, que es donde reside mi poder, pronto empezarán a preguntarse en la galaxia cómo voy a ser capaz de mantenerlo en otros planetas. Maestro, me diste a los inquisidores. Y tuyos son, Lord Vader, pero no van a seguir aquí. Pienso destacarlos en otra base fuera de Coruscant. Esto no volverá a suceder jamás. Al menos no en mi planeta. Pero dejemos de hablar de tus fallos. Levántate, mi joven aprendiz. Has matado a Ed Codd. Eso es bueno. En su día fue miembro del Consejo Jedi. Podría habernos dado problemas. ¿Cómo intentaba ocultarse, Lord Vader? Se hizo sacerdote. Ja, ja, ja. Podría haber elegido lo que quisiera, pero eligió lo más parecido que hay a ser un Jedi. Esos idiotas no pueden controlarse. Merecen extinguirse. Ven, Lord Vader. Tu labor dando caza a los Jedi supervivientes ha sido excepcional. Y tengo una recompensa para ti. Sacerdote. Para ti, mi aprendiz. ¿Te acuerdas de ella? Vader contempla el pasado frente de él. Sí. La nave real de la encantadora Padme Amidala. Mira que es elegante. Y proviene de un planeta elegante. La restauración completa del exterior debería estar preparada en 2 días, Emperador Palpatine. Los sistemas interiores funcionan a la perfección y... Sí, puede que encaje mejor contigo tal y como está, sin ninguna reparación. Tengo el informe del Gran Inquisidor. La amenaza Jedi no ha desaparecido, pero con la muerte de Ed Codd hemos llegado tan lejos como podíamos hasta el momento. Si otros Jedi asoman la cabeza, los destruiremos. Ahora tengo 3 misiones para ti. La primera es que viajes a Alderaan. Bail Organa considera que su planeta es sacrosanto, inmune a mi voluntad. Tú le vas a demostrar lo estúpido que es que piense así.
No. ¿No? El Lord Oscuro tiene sus propios planes. He destruido a los Jedi supervivientes porque me lo ordenaste, y seguiré cumpliendo con las tareas que me asignes. Pero primero, dame un planeta. ¿Planeta? Ah, comprendo. Un sitio en el que afinar tus habilidades o tu ira. Un planeta en el que puedas experimentar cualquiera de los placeres que elijas, aunque ambos sabemos que no eres dado a placeres. Sí, Coruscant es mío, y tú también tendrás un planeta al que podrás dar forma como quieras. ¿Naboo, quizás? Sé que tienes conexiones con el planeta, así es lástima que siento por ti, aprendiz. Te daría mi planeta natal, o el tuyo, Tatooine. Podrías incendiar sus arenas hasta convertirlas en cristal, hacerlas pagar por el sufrimiento al que te sometieron mil y una veces. No. Quiero Mustafa. Y así concluye el primer episodio de Darth Vader, el Lord Oscuro, que se encuentra en el planeta Mustafar. ¿Qué es lo que inquieta al Lord Oscuro? Descúbrelo la próxima semana, solo por el Escuadrón Geek.